Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal, nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo un nuevo video, compartiendo una nueva experiencia. Si es la primera vez que entras a mi canal, pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo. Mi nombre es Elkin Fernández y hoy quiero compartir contigo la solución a un problema que se presentó en una nevera LG Inverter. Y el problema que vamos a resolver es que no prende. Así que ese daño puede ser o grave o sencillo, dependiendo de la información que tú tengas. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo en este video. Así que si tú quieres saber de qué se trata esto, quédate conmigo. Ok amigos, aquí ya tenemos la nevera LG Inverter que vamos a trabajar, ¿sí? Este modelo interviene con display, ¿correcto? Y el problema que tiene esta nevera LG Inverter es que no prende. Aquí ya tenemos destapada la parte de la tarjeta, la parte electrónica, ¿sí? Y tenemos destapado la parte del compresor, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a conectarla eléctricamente para verificar si es verdad que no prende, ¿ok? Ok amigos, entonces aquí ya la tenemos conectada a la parte eléctrica, ¿sí? Y pues vemos que la tarjeta no tiene ningún tipo de funcionamiento como tal, ¿sí? El ventilador está totalmente apagado, obviamente la parte del compresor tampoco ha arrancado, pero si nos vamos para la parte de adelante, acompáñenme, se van a dar cuenta que la tarjeta display está apagada, totalmente deshabilitada, no hay luz, o sea que la nevera está totalmente desenergizada. A pesar de que está conectada, la nevera no prende absolutamente nada. Ok amigos, entonces lo que vamos a hacer es verificar en voltios, ¿sí? Vamos a preguntar aquí en voltios, ¿sí? AC, vamos a verificar que haya voltaje, ¿ok? Entonces, si ponemos con mucho cuidado aquí, podrán observar que hay voltaje de entrada, ¿ok? Hasta ahí va todo bien. Si vemos el fusible, sigue habiendo voltaje. Permítame, lo ponemos bien. Ahí está el voltaje, ¿ok? Pueden observarlo. Pero hay un caso, y es que en este conector que va aquí, ¿sí? Este conector viene de un térmico que está puesto en la parte de el compresor, ¿ok? Entonces, por un lado entra, perdón, por un lado sale y por el otro lado entra a la parte electrónica. Entonces vamos a tomar esa lectura. Tendría que estarnos generando un voltaje. Entonces aquí tenemos el voltaje de entrada al térmico y vamos a ver si llega. Como pueden observar, no llegan sino 16 voltios, o sea que es posible que el protector esté dañado y vamos a ver el porqué. Ok amigos, entonces en esta cajita que ven aquí es la parte donde está el circuito eléctrico, las conexiones del compresor. Ahí en esa cajita va instalado el térmico del compresor del cual estamos hablando. Retiramos la caja y dentro de la caja viene instalado el térmico. Esta pieza es un protector, ¿sí?, que traen todos los compresores, pero en este caso vamos a retirarlo. Ese es el térmico, ¿sí? En este caso lo que él hace es una protección del compresor, pero a su vez protege toda la parte de la nevera, toda la parte electrónica, absolutamente todo, ¿ok? Entonces es posible que él esté defectuoso y para eso vamos a verificarlo. Lo que vamos a hacer es, podemos poner ohmios o podemos poner continuidad, ¿sí? Podemos poner continuidad y tiene que darnos continuidad entre sus dos pines. Si vamos a ponerlo aquí y el otro acá, como pueden observar, no nos da ningún tipo de continuidad,
¿sí? Quiere decir que pues está totalmente abierto, y al estar abierto pues obviamente no hay funcionamiento de la nevera. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. Tenemos este térmico es más o menos de un quinto, ¿sí? Ahí les dejo, es posible que ustedes lo puedan ver ahí, un quinto, ¿ok? Es el reemplazo de él, ¿sí? Como puede ver, viene con un cablecito, entonces lo que vamos a hacer es cortarlo y vamos a poner un terminal de estos para que para no modificar la parte eléctrica de esta nevera, ¿ok? Listo, amigos, aquí ya tenemos instalado el térmico que reemplazamos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de energizarla, medir el compresor, ¿ok? Ya les voy a mostrar cómo. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer es, desde el conector que va para el compresor, ¿sí? Vamos a medir los terminales. Vamos a ver cómo nos acomodamos aquí, perdón. Ok. Ahí, vamos a acomodarnos así. Vamos a tomar lectura en ohmios de las bobinas, ¿ok? Entonces, si medimos el cable azul con el cable rojo, nos da una lectura de 2, perdón. Vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Vamos a hacerlo. Del conector del cable amarillo con el rojo nos da una lectura de 12,4. El amarillo con el azul celeste nos da una lectura de 12,3. Y entre el rojo y el azul celeste nos da una lectura de 12,2. Bueno, permítame. Ahí, 12,2. Eso nos quiere decir que el compresor eléctricamente está correcto, ¿ok? Ok, amigos, ya habiendo instalado el relay, perdón, el térmico, y habiendo tomado lecturas del compresor y haber verificado que el compresor eléctricamente no está dañado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectarla. Para eso tenemos aquí este probador de fases que hemos hecho, ¿sí? Ya después hablaremos de él, ya ustedes lo han visto en mis videos. Lo conectamos a las salidas para tener una visualización del arranque de este compresor, ¿ok? Entonces vamos a conectarla. Ya sonó los relevos, correcto. Ya empiezan a sonar los relevos. Y lo más seguro es que va a durar más o menos unos 5 minutos en arrancar compresor, ¿ok? Porque esta es una nevera con R600A y esta neveras pues tienen esa condición. Entonces vamos a darle unos minutos mientras nos da el arranque del compresor. Mientras arranca, pues ya podemos observar que el display funciona, que el display prende, y si prendemos, abrimos aquí, ya vemos que hay funcionamiento. Lo que nos queda es esperar de que el compresor arranque, así que vamos a estar pendientes de él, ok. Y aquí vamos a tener la visualización de que el compresor, de que el módulo IPM está mandando la señal para el compresor, ¿ok? Como pueden observar, aquí ya arrancó ventilador y ahí arrancó compresor, ¿ok? Si lo tocamos, sentimos ya la vibración de él y pues el probador de fases nos indica de que hay funcionamiento, ¿ok? Entonces ya ahí arrancó el compresor y ya arrancó ventilador. Ahí lo pueden observar que está funcionando y el compresor ya está vibrando, ¿ok? Listo. Entonces la solución en este problema específicamente fue el cambio del térmico en el compresor, ¿ok? Ese es el síntoma, quería compartirlo con ustedes y espero que este video les haya servido. Ok, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir. Como pudieron ver, lo más importante es tener la información para resolver este tipo de problemas. Si te gustó el video,
manita arriba. Compártelo con tus amigos. Suscríbete aquí abajo con el botón rojo. Sígueme en Instagram. Y no se te olvide activar la campanita para que nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.